bueno, yo quiero que en un futuro en este país haya libertad de expresión, no exista la homofobia, haya democracia. Y ya me estoy dando cuenta de la realidad, de lo que está sucediendo a mi alrededor, que todo es mentira, que todo es un engaño. Quiero que haya democracia en este país. Quiero que haya libertad. Bueno, yo lo que quiero es que se vaya de la dinastía de Cuba a los Castro. Porque esto es una dinastía y ellos son dos asesinos. Sí necesitamos un cambio, sí necesitamos una democracia, necesitamos que ya basta con el régimen en que estamos viviendo. Exijo un cambio de gobierno y una democracia en nuestro país. Un cambio de gobierno en el sentido de elecciones, que el pueblo pueda elegir democráticamente un gobierno legítimo. De que cese la represión con el pueblo cubano y que los Castro ya sean quitados del sistema. Yo quiero un cambio positivo sobre esta situación que hay en este país, para que haya un mejoramiento en toda la situación que hay y que haya una buena democracia. Yo deseo que mi país cambie. Estoy exigiendo que haya un cambio en Cuba. Que existan cambios, cambios sostenibles, cambios reales. Yo exijo que el gobierno de este país haya democracia y que se acabe la dictadura de los Castro. Quisiera que esto cambiara radicalmente. Yo deseo que en mi país haya un cambio. Yo quiero un cambio, bueno, de medida, ¿no? De régimen, ¿no? Ya es hora de que haya un cambio real en nuestro país. Yo deseo para esto que cambie el gobierno como estamos. ¿De qué forma podemos quitarnos encima esta opresión, esta represión que tiene el gobierno de Cuba? Y el cambio que yo quiero en Cuba es que sea una patria verdaderamente libre, democrática.